Obrero, que cada célula tenga un obrero. ¿Qué le parece la idea, hermano? Que cada célula tenga un obrero. Me mira en serio, ¿no? Tranquilo, porque usted puede ser uno de esos obreros. Y yo estoy orando, tal vez tenga que mandar a algunos al Instituto Bíblico para que se preparen y puedan tener un poquito más de material. Y la gente se está riendo. Si no, me va a tocar abrir un instituto bíblico a mí, con lo que tengo aquí. Y bueno, ya yo lo hice un par de veces y me fue bien. Ahí tengo a Brenda graduada y trabajando para el Señor. Necesito obreros para la viña, obreros que estén, como dice la Biblia, estén cualificados, que puedan dar testimonio de las cosas. La Biblia dice que no coja un neófito, o sea, una persona sin experiencia o sin madurez, porque eso significa neófito, una persona que no es madura, o sea, que puede tener muchos años en el Evangelio, pero no ha madurado, no se ha cuajado, no tiene el temple de lo que debe dar una persona con todos los años que tiene en ese camino. Por eso dice, no escoja una persona que sea, neófita, para que no traiga escándalo, dice. Ese es un problema. A veces uno pone un líder, y el otro día recibí alguien me contaron que pusieron un líder y el líder se llevó una de las, imagínense, terrible, se fue con una mujer del grupo, un revolú, todo el pueblo escandalizado. Yo creo que por eso la Biblia explica y dice que debemos buscar personas que den testimonio de lo que están haciendo para que no sean escándalo del Evangelio. La Biblia dice, el apóstol Pablo hablando dice, no vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo, venga a ser desechado, venga a ser tirado a la basura, esa es la palabra, tirado a la basura o tirado por la cadena. Eso es lo que habla como un desecho, habla como algo sucio, inmundo. No vaya a ser que yo, después de haber sido un heraldo, una luz, ahora tenga yo que ir a parar a un zafacón de basura. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. La gente nos escucha, los vecinos, los familiares nos escuchan. Y ellos dicen, bueno, si este es cristiano y habla de esta forma, muchachos, ¿cómo serán los otros? Miren qué cosa terrible. Pero ¿por qué ellos pueden decir lo que les da la gana y hablar como quieran y nadie le dice nada? Pero nosotros no podemos hablar porque supuestamente estamos en la luz, en el camino del Evangelio, y tenemos que ser ejemplo. ¿Qué es ejemplo? ¿Qué es ejemplo? ¿Alguno de ustedes ha trabajado en una factoría? Que hagan, por ejemplo, una fábrica, por ejemplo, de artículos, de instrumentos, y qué sé yo. Ellos, cuando usted entra a trabajar, lo primero que ellos te dan un sample, te dan un ejemplo, te dice, por ejemplo, esta cajita usted la tiene que armar así, 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 y según esa caja, como le enseñaron a usted, así es como usted tiene que armar la caja. Por ejemplo, le pueden decir, haga 4 o 3 por minuto, por hora, por segundo, no sé, lo que usted tenga que hacer, lo que le toque hacer. Entonces, el ejemplo es lo que uno debe seguir, el ejemplo es lo que se debe hacer constantemente, lo mismo, lo mismo. Escuchen, no es que yo voy a hablar de una forma con el hermano Miguel, voy a hablar de otra forma con el hermano Miguel, con el hermano Daniel, pero con mi amiguito que está en la barra, que está en la esquina, que jugamos la pelota, a ese le puedo mentar de la madre y de... No podemos, tenemos que ser ejemplos. Tenemos que tener una sola norma de conducta. Yo no sé en Guatemala, ¿están grabando ya? Ok, yo no sé en el país de usted, pero en el mío,
La gente acostumbra, por ejemplo, van por la mañana a un trabajito y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y dice, yo me llamo Charito. Sale Corina, va por otro trabajito, tiene otro trabajito por allá por la tarde. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Pepita. Entonces en la casa se llama Corina. No sé en el país de usted, en el mío lo acostumbra. Por esa razón, cuando alguien en mi país hace una amistad y quiere un amigo y siente que este es un buen muchacho, entonces le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Martín Chávez, las 24 horas del día me llamo. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo del día tú eres cristiano? Ay, pastor, desde las 7 para las 9:30. ¿Y a las 9:40 qué? ¿Y a las 6:59 qué? ¿Qué cosa eres tú antes de las 7? Ay, no sé si ustedes saben que las medidas, el metro, las medidas, los pesos, el kilo, la libra. Existe un lugar en Francia donde hay un centro mundial de las medidas. Supuestamente se han separado pesas de aleación para que no aumente por el calor ni por el frío pierda peso. Se han hecho aleaciones de pesas para que puedan tener el peso exacto de lo que es una libra, un kilo, un quintal, diferentes medidas. Lo mismo con la yarda, que la yarda es menor que un metro. Se han hecho samples, ejemplos, para que no se pierda lo que es la medida. La Biblia dice, peso justo, medida justa, balanza justa tendréis. Quiere decir que nosotros debemos tener una medida que no debe variar, no debe cambiar. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en su país vendiendo verduras, papas, yuca, arroz? ¿Ha vendido en una tienda? Ninguno. Carne, sí, en la plaza, en el mercado, en la esquina. Usted ve, no sé en el país de ustedes, porque yo me imagino que el de ustedes es mucho mejor que el mío, pero en mi país hay muchas personas que le ponen peso abajo de la pesita. Entonces se supone que te dan un kilo y no es un kilo, son 700, 800 gramos. Eso se llama en mi pueblo robar, con todo respeto, robar. ¿Eh? Entonces son balanzas curadas, balanzas violadas, balanzas que son una infamia, una mentira. La gente está contenta, está tranquila, está confiando en el comerciante, en la persona que tiene al frente, que es un ladrón aquella persona. Así es cuando uno se relaciona con los cristianos, se relaciona con una persona que dice ser cristiana, que dice que ama al Señor y que supuestamente tiene a Cristo en su corazón, que lee la Biblia, que ora. Uno está esperando una medida de conducta, una manera de hablar, una manera de expresarse completamente diferente de un carretillero, de un vendedor ambulante o de una persona, con todo respeto, que un carretillero se merece el respeto y un ambulante, y muchos de ellos son muy decentes. O sea que hay personas que hablan peor que esta gente. Entonces, ¿qué es un cristiano de verdad? ¿Qué cosa es un cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? La Biblia habla en el libro de los Hechos que en Antioquía fue la primera vez en la Biblia que se usa la palabra cristianos. Entonces, cuando la Biblia habla de cristiano, no estaban diciendo cristiano porque tenían una Biblia Scofield, una Biblia pentecostal, o porque... no sé, estaban oyendo coritos de Marcos Witt cuando lo escucharon. No, hermano, no, no. ¿Qué es lo que identificaba a un cristiano en la época? Era, primero, su manera de vestir. Segundo, su manera de hablar.
Tercero, cómo se comportaban con los vecinos. Yo le voy a hacer un ejemplo. Si yo toco la siguiente puerta de su casa, ¿usted conoce al señor José Melgar? Yo le preguntaría a su vecino, ¿quién es José Melgar? ¿Usted conoce a la señora Telón? ¿Usted me puede decir quién es la familia? ¡Ay! Usted aquí puede golpearse el pecho y me puede venir aquí transfigurado, hermano, con Elías y el profeta Moisés, que sé yo, y usted transfigurado. Pero la gente que vive a tu alrededor, que conoce quién eres, tenemos que tener mucho cuidado cómo nos comportamos. Esto es un ejemplo, hermano, no me malinterpreto. Ah, ya el pastor averiguó la vida. No, por favor, no me malinterprete. Yo estoy poniendo ejemplos. Porque alguien se me fue de la iglesia una vez diciendo que yo lo estaba difamando. No, yo no estoy difamando a nadie. Yo no sé la vida de nadie, menos en su casa. Pero estoy tomando un ejemplo porque es la única manera de saber realmente cómo vive la gente. Ay, si usted supiera. Toda la semana hay un desfile de olla en la casa de los Melgar. Dios mío, todo el barrio, toda la cuadra, todo el mundo lo sabe. Entonces los domingos salen guillados, escondiditos, y que nadie los vea. Y Dios te está mirando, varón. Dios te está mirando. Que Dios, mire. Que lo diga la gente, que lo diga los vecinos, es irrelevante, pero que Dios sepa las cosas que tú estás haciendo, eso es terrible delante de Dios. Tenemos que tener cuidado. Decía un pastor que si nosotros pudiéramos poner un candado de toda la gente que pasa por la congregación, se quedara en la iglesia, dice que ya no habrían inconversos en el mundo. Todo el mundo sería cristiano. Pero que muchos de los cristianos que están adentro del templo dejan mucho que decir. Aquí tenemos personas nuevas y no me importa, no quiero ofender, no quiero que usted, pero yo quiero que usted entienda lo que se supone que es un cristiano. Yo recomiendo que no cojan dinero prestado a nadie. Esa es mi recomendación. Mi padre me dijo cuando era niño, si tiene, regálalo, pero no lo prestes. ¿Cómo es que entran llorando y salen arañando? No es saludable pedir dinero prestado a nadie. Si usted está en una necesidad, yo no soy loco, usted puede hacerlo, está en su libertad. Pero pague. Alguien dijo aquí, aquí se va la gente y nadie dice nada. Y aquí está el altar, lo dijo. Sí, vino una persona, le dijo a mi esposa que le diera $2,000. Mi esposa le dijo, pero mijo, tú no ves que yo tengo dos niños, nosotros trabajamos, luchamos para juntar dinero. Ah, si usted no me lo da. Y se fue hablando basura de mi mujer y de mí. Otro dijo que lo habían raptado al hijo y quería que le diera el dinero del rescate. ¿Cómo yo me voy a parar en un altar, hermano, a decir, mire, yo no puedo hacer eso, hermano? Eso es falta de... ¿Cómo sé yo? Hasta vergüenza me da hablar de esto. Pero, ¿por qué se va la gente, hermano? Yo no tengo la culpa. Si usted, alguien usted ve que se va, vaya, búsquenlo, pregúntele a usted, oye, ¿por qué te fuiste? Ya. Así de fácil. Y creo sinceramente que estamos hablando, claro, yo el sábado estuve en una conferencia de matrimonio, está mi hija y mi yerno. Y yo les dije a ellos, ¿ustedes quieren una conferencia teológica, bíblica?
¿O quiere que le diga la verdad? Si ustedes quieren, yo abro la Biblia, hermano. Yo, mire, lo más que yo he pasado más de 20 años estudiando en el seminario, en el instituto, en la escuela. Yo le puedo aquí, le hablo aquí hasta del griego, del hebreo. Yo aquí puedo hacer maravillas en el púlpito. Pero eso no le va a servir a usted cuando llegue a su casa. Usted no le va a servir ni el griego ni el hebreo, porque cuando su mujer le pega un grito a usted, ahí usted no va a hablar griego o hebreo. Ahí tiene que sacar ese viejo hombre y sentarlo ahí. Tú te sometes. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Tú te sometes. Vale, güey, igual el hombre o la mujer. No necesito la revelación, lo que necesita es la unción del Espíritu Santo para usted mantener en la ecuanimidad, la tranquilidad en el momento difícil. ¿Cómo que dice? Si Él es fuego, tú eres agua. Pero a veces el hombre es fuego y la mujer, ¿qué? Gasolina. No. Si Él está encendido, déjalo tranquilo. Mire, hermano. Esto no lo estoy diciendo porque lo leí en un libro de la editorial Vida, Portavoz Evangélico. Esto lo estoy diciendo porque yo lo viví. Y al mejorcito de aquí, me encanta una palabra puertorriqueña. Los boricuas dicen, chacho, se me fue la tabla. ¿Qué quiere decir que se le fue la tabla? ¿Ah? Que se puso bravo y ahí usted sabe lo demás. Y hay otros que dicen, déjame quieto que tengo el monstruo con un pie afuera. Que si saco el otro, aquí se va a armar un revuelo. Tenemos que aprender a dejar el monstruo con los dos pies adentro. Y ya que estamos de aniversario con mi esposo, se supone que los pastores nunca deben poner a su familia como ejemplo. Eso es lo que dice la hermenéutica, la homilética, lo que nos enseñan a nosotros. Pero cuando mi esposo y yo teníamos diferencias, ¿no? Así que se dice. Así. Diferencias, ¿no? Por no decir bravo, no, pues diferencias. Teníamos malos entendidos. Yo creo que eran algunas palabritas que las parejas, porque los hermanos cristianos, ellos nunca se fajan, ellos no tienen diferencias, ellos se aman, hermano. Son dos ángeles caminando por adentro. Mire, hasta por las paredes pasan esos cristianos. Así mismo. Oiga, hermana, pero no le diga, yo voy a aprovechar que mi esposa no está. Y yo estaba encendido a todo volumen, hermana. Y mi esposa se iba. Y al rato mi esposa se aparecía. Y venía y me abrazaba, me daba un beso. Y se iba, no esperaba que yo dijera nada. Y arrancaba por ahí. No me dejaba reaccionar. Como que me desconcertaba. Tenemos que aprender a conocer la gente que vive a nuestro alrededor. ¿Sabe qué? Eso le va a dar a usted el poder de hacer cosas grandes en su casa. ¿Cómo que dice? El sábado yo le estaba explicando. Muchas veces en el matrimonio hay una lucha de quién tiene el poder. Pero los griegos decían y creían que el matrimonio era un barco. Y decía que el matrimonio debía el hombre llevar el timón. Pero para negociar, no era para imponer, no era para hacer daño, no era para pisotear. Era para aprender a negociar
aprender a echar para adelante esa empresa que se llama familia. Dios no va a dar sabiduría, Dios no va a dar inteligencia y no va a dar el control para poder lograr el objetivo divino que Dios tiene con mi familia. Usted tiene todo el derecho de juzgar lo que yo estoy hablando. Si usted piensa que yo estoy equivocado, usted está en todo su derecho. Pero el tiempo se va a encargar de decir quién estaba equivocado. Creo que en el hogar debe haber respeto. Por lo menos esta es mi opinión. No me gusta ver hombres jugando con niñas. Ni niños con niñas, ni niños con niños. Eso a mí no me gusta. Cuando yo veo a mi nieto jugando con la vecinita, yo lo siento a los dos y le digo, mire, no es digno un niño empujando. No, no, eso no es así. Usted tiene que aprenderse a respetar, y si no puede respetarse, usted se va para su casa y tú para tu cuarto. Tiene que, no, mire, hermano, así como le enseñamos a trabajar, a comer, hay que enseñarle a respetar para que esos muchachos aprendan que la vida. Entonces me dice el niño, después que se fue la vecinita, su amiguita se fue, me pregunta el niño y dice, abuelo, ¿qué me estás tratando? No capto. Le dije, mira, los hombres fueron creados por Dios para proteger a las mujeres. Dios hizo el hombre para protegerlas, para amarlas y cuidarlas. El hombre no puede golpear a una mujer. Y aquí tengo dos chamaquitos que están asustados. Y hay que enseñarle a los muchachitos que cuando crezcan tienen que trabajar, tienen que buscar dinerito, como dicen los dominicanos, cuarto, para mantener a su mujer. ¿Cómo, bueno? ¿Cómo es? Hay que empezar a meterle a los muchachos la responsabilidad, la carga de ser un hombre. Con todo respeto para los que usan bigotes, pero se necesita más que un bigote para ser un hombre en esta vida. Gracias a Dios que no hay muchos bigotes. Algunos no les crecen como a mí, para que no se sienta mal. Que una vez me dejé los bigotes, me ofendí porque alguien me llamó, me dijo Martín Chan. Que yo era chino, digo, una tribulada me dio, hermano. No, más respeto, hermano, más respeto. Tenemos un texto muy interesante que está hablando del pueblo de Israel en saliendo de Babilonia, en medio de la esclavitud, en medio del dolor, muy parecido al nuestro, que venimos de otro. Vamos a leer el texto. ¿Cuál es el texto? Jeremías 30. Si no me equivoco. 19. Aquí está. No me dio ni tiempo de marcar. Y saldrá de ello acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Dios va a honrar tu generación. Dios va a bendecir a tus hijos. Dios va a bendecir a tu generación. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Dios es bueno, pero Él quiere que nosotros aprendamos cómo vivir, cómo mejorar, cómo llevar hacia adelante la voluntad del Señor. Sentémonos. Alguien una vez preguntó por qué una pareja discute mucho. Los psicólogos dirían que le están haciendo bullying. El psicólogo diría que tienen diferencia de caracteres.
¿Por qué discuten una pareja tanto? En el noviazgo casi no hay discusiones porque están de luna de miel, todo le parece lindo, no importa la mujer como esté vestida, de lo que diga, no importa, el hombre la ve y se queda estupefacto. Pero esa luna de miel como que tiene un tiempo y se va transformando en una hiel, no en una miel, en una hiel. Y entonces dice, wow, estamos gastando mucho dinero, estamos haciendo esto, estamos, y uno empieza y dice, wow, y empieza uno a mirar. Y déjame decir, hermano, creo que hablando se entiende la gente. Hablando se entiende. No sé si el sábado Patty me captó del problema del sobrepeso en la pareja. El novio cuando está enamorado, vamos para comer ice cream, que vamos a comer chuleta, y a la muchacha la llevan para acá y para allá. Entonces cuando la muchachita, ¿cómo es? Echa sus libras, entonces el hombre ya está casada, tiene tres muchachos, y entonces, esa mujer mía, muchacho, parece una nevera. Y que, no, hermano, no, un momentito. Más respeto, esa mujer es la madre de tus hijos. Y eso se merece que se respete. Se respeta, hermano. Se respeta. Sí, está un poquito subida de peso, pues ayúdala, ponte a dieta con ella. ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Claro! ¡Échale coraje! ¡Salte a caminar al parque! ¡No! ¡Yo soy el hombre que me mato aquí! Que... Tenemos que aprender a vivir la gracia de Dios. La gracia de Dios está en la casa. La gracia de Dios está en el matrimonio. La gracia de Dios está en el trabajo. La gracia de Dios está en nuestros hijos. Está en nuestros nietos, en nuestros familiares. Ahí está la gracia de Dios. Muchas personas creen que mandando dinero a su país van a arreglar el problema de su familia. Déjame decirle, hermano, con todo respeto, usted tiene todo el derecho de hacer con su dinero lo que usted quiera. Lo que estoy hablando aquí es una sugerencia, solamente. Usted tome, piense, coja lo bueno de lo que usted cree que es bueno, pero déjame decirle, la mejor cosa que le puede pasar a su familia es encontrar a Cristo en sus vidas. No dice, no le des el pescado, enséñalo a pescar. Repito, no le des el pescado, enséñale a pescar. Porque si usted le da el pescado hoy, se comen el pescado, mañana tienen hambre. Usted le da el pescado mañana, se comen el pescado y tienen hambre otra vez. Pero si usted le enseña a pescar, va a haber pescado de lunes a domingo, todos los días. Tenemos que aprender a compartir. Vamos a orar. Mira, que quiero hacer, vamos a orar, vamos a buscar a Dios, busca a la iglesia, lee la palabra, la Biblia nos va a enseñar a buscar la bendición que enriquece, la palabra de Dios enriquece. La promesa de Dios transforma, cambia, bendice la vida del Señor. Yo respeto su opinión, a los caballeros, voy a aprovecharme que este culto no es de caballeros ni es de damas. Yo voy a respetar su opinión, escúcheme los caballeros, pero para mí, el yo haberme casado con mi mujer ha sido una bendición. Tal vez usted esté, discrepe de mí, usted tenga otra opinión, yo lo respeto. Porque a la gente no solo hay que criticarlo, hay que valorarlo, hay que sopesar la persona. La gente lo que se enfoca son en los defectos de la gente. En lo que dice, en lo que hace. Pero hay que ver realmente si lo que hace balancea con las cosas buenas que hace también. La vida es un equilibrio. La vida es trabajo. La vida es luchar. Si usted no puede conseguir a alguien que pueda luchar con usted, usted se va a morir. Y la gente que lucha se equivoca. La gente que trabaja se equivoca.
Y con todo respeto, creo que el hombre y la mujer que trabaja tiene derecho a equivocarse.